La contienda electoral para Mariana Rodríguez, candidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano, comenzó desde las 5 de la mañana. Mensajes sobre llamadas telefónicas con su voz comenzaron a llegarle y ocasionaron la molestia de la emecista, quien aseguró que interpondría denuncias por llamar a su nombre para incomodar. No me hubiera gustado empezar el día de esta manera, pero bueno, ahorita leyendo sus mensajes estoy viendo que están haciendo llamadas a mi nombre desde las 3, 4 de la mañana y no nada más una llamada, a veces hasta 3 o 4 llamadas. Entonces, les quiero aclarar que no soy yo, ni es mi equipo, ni es mi voz. Lo están haciendo con inteligencia artificial. Ustedes mismos me han dicho que no se parece a mi voz. Y pues una disculpa, porque pues así lo están manejando aquellos. Lo están haciendo también en Guadalajara, lo están haciendo también en Puerto Vallarta. Entonces, pondré mi denuncia ante el INE. A las 7:56 horas, su rostro recobró la sonrisa. La polémica que hubo durante la campaña por la dirección de su INE quedó atrás y llegó en compañía de su esposo, el gobernador Samuel García, a votar a una casilla de la colonia Paseo Residencial en Monterrey. Aunque la casilla debía abrir a las 8 horas, la apertura se extendió hasta las 8:34 de la mañana. Por sus apellidos, Mariana y Samuel debían votar en la misma casilla, pero en módulos diferentes. Sin embargo, la pareja hizo dos filas porque decidieron no separarse, y el primero en votar fue el mandatario estatal. La candidata emecista se mantuvo esperándolo unos minutos y luego le avisó que se formaría. Ahora sí, en la fila que le tocaba. Bueno, me voy a formar, ahorita te veo. Muy bien. Ahí la va a tocar en la vista, ya se pasa. Ahí va. De nuevo, a las 10:05 se le borró la sonrisa, cuando comenzaron a incomodarle sus tacones y el suéter que llevaba puesto. Algunos electores de esa casilla cuestionaban por qué la pareja, que reside en San Pedro, emitió su voto en Monterrey. Ellos viven en San Pedro, no aquí. Entonces, no sé por qué votan aquí. Bueno, pues yo creo que ellos deberían de revisarlo, o sea, dónde vives y por qué votas en otro lado, ¿sí? Y también deberían de pagar tanta obviedad. Pues cuando te dan la tarjeta no sé qué. Cinismo creo que se llama eso. Es un trampa de los mismos gobernantes. Lea la Constitución, no hay un solo artículo que nos defina qué vamos a hacer con todo lo que se roban o contra qué vamos a luchar para eso. Claro. Definitivamente. Estamos a expensas de ellos, desgraciadamente. Tras emitir su voto, Mariana Rodríguez evitó responder a los medios de comunicación que la cuestionaban sobre su residencia y se retiró junto con el mandatario estatal en su camioneta Tesla. Durante el día, la candidata de Movimiento Ciudadano no tuvo actividades públicas hasta el cierre de la jornada electoral, cuando hizo una rueda de prensa en Pabellón M, donde dijo haber ganado la contienda.